Muy bien, estamos ya conectados con Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Fue quien promovió la reestatización de la jubilación que había privatizado Domingo Cavallo en la gestión de Menem. Como consecuencia de ese verdadero acto revolucionario, sufrió persecución mediático-judicial. Hoy es un preso político con prisión domiciliaria y sigue produciendo ideas transformadoras. Hoy en El Laberinto recibimos la visita de Amado Boudou. Hola, dice don Amado Boudou, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están, che? Muy buen día a ustedes y a todos los que los escuchan, a todos. Muy bien, te cuento que muchos oyentes, como mandamos el flyer y todo lo demás, están muy contentos de que te invitáramos al Laberinto. Y bueno, no quiero extenderme mucho más. Te dejo en contacto ya primero con don Alfredo Calcaño Parri. Don Alfredo. Bueno, sí, mucho orgullo y de alegría. ¿Cómo está, Alfredo? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ante todo, quiero darle la bienvenida al Laberinto y agradecer su presencia. No, al revés, le agradezco mucho la posibilidad. Por favor, cuando se está ante un acto de gobierno de trascendencia histórica, como es la estatización de las jubilaciones, es un privilegio poder tratar el tema con su protagonista. Bueno, aprovechando este privilegio, voy a hacerle la primera pregunta. Dele nomás. ¿Cómo se le ocurrió estatizar el sistema de jubilaciones y cómo lo instrumentó? Bueno, usted sabe que ese experimento que se puso en marcha en los 90 tuvo una presión internacional muy fuerte sobre todos los países en desarrollo, pero fue un experimento que no sucedió en ninguno de los países centrales, o sea que nos fueron usando como conejillo de India alrededor de 30 países. Y lo que, más allá de lo que teóricamente habíamos estudiado, veíamos que la práctica concreta se deterioraba cada vez más el sistema previsional, porque cada vez era más difícil para nuestros adultos mayores conseguir ese derecho de la jubilación que había sido cercenado, y además habían convertido el sistema jubilatorio en una parte más de esa timba mundial, porque todos los fondos se ponían en el sistema financiero. Entonces habían convertido lo que tiene que ser un seguro social en una cuestión de mucho riesgo y de mucha especulación. Así que bueno, viendo estas dos cosas juntas, es que le llevamos la idea a la presidenta Cristina y ella tuvo la determinación de ir para adelante con la recuperación de un derecho, ¿no?, que había sido cercenado. En el año 2002, Argentina fue el primer año que hubo menos jubilados que el año anterior en términos absolutos, don Alfredo. No solo en porcentajes, sino en términos absolutos. Así que imagínese para dónde iba esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, don Alfredo, pasamos a su hijo, Alfredo Calcaño, hijo. Adelante. Sí, bueno, buenos días. Un gusto muy grande tenerlo acá, Amado. Como ministro de Economía, usted piloteó la segunda parte del canje de la deuda que había quedado en default en diciembre de 2001... y llevó la aceptación a más del 93% del total. A finales de 2015, la deuda pública externa había caído a 12% del producto, o sea, prácticamente el nivel que tenía en el año 75, o sea, antes de que empezara todo este ciclo de endeudamiento. Y en poquísimo tiempo el gobierno de Macri lleva la deuda externa pública a 50% del producto y la deuda pública total a 90%. Entonces, yo tendría dos preguntas. Una es, ¿cómo evalúa el actual proceso de renegociación de la deuda externa? Y otra es, ¿si hay forma de cortar este ciclo en donde los gobiernos populares arreglan el problema que dejan los neoliberales con la deuda, pero después los neoliberales pueden volver a sobreendeudarnos de nuevo? O sea, ¿hay un corte que podamos ahora, un cambio en las reglas del juego que podamos ahora instrumentar a futuro? Qué buen punto, ¿no? Primero, yo creo que lo que usted señala de poner en valor el proceso de Néstor y de Cristina respecto a la deuda es muy importante, porque usted señala algo que es muy importante, que eso comienza en Argentina con la dictadura cívico-militar genocida, ¿no?
antes de esta los niveles de deuda eran relativamente bajos, y en esa etapa se incrementan tremendamente, como bueno, el texto de Alfredo señaló también en su momento, y fue un problema de escala regional, pero que en Argentina empezó a encontrarse la solución por primera vez con el canje de deuda de 2005, que se completó en el año 2010, con quitas sustanciales y una reprogramación en décadas hacia adelante. Y como bien señala usted también, al volver un gobierno neoliberal, hace realmente un estropicio, porque tiene mucho margen para hacerlo, porque al estar Argentina parcialmente o muy desendeudada en términos de la historia reciente, bueno, eso le dejó un margen tremendo a Macri y a su troupe para hacer el desastre que hicieron, incluyendo, no se privaron de nada, ¿no? Ni siquiera de lo simbólico, incluyendo la emisión de un bono a 100 años. Así que es muy relevante lo que usted señala. Por lo tanto, yo creo que en Argentina tendría que haber cláusulas constitucionales que prohíban este tipo de actitudes, porque si no, toma 12 años empezar a arreglar una situación y en 4 años se vuelve una situación peor que la original. Entonces esto necesita un cerrojo institucional que no permita estas cuestiones, que para mí tienen que ver con que en el gobierno de Macri había gente de los dos lados del mostrador. Entonces había mucho interés en hacer negocios con la deuda. Y para adelante, bueno, es muy importante que el gobierno logre una reestructuración que no ceda en quitas ni en plazos, porque nos estamos dando cuenta que estamos negociando con una parte del sistema económico financiero mundial que le importa nada que haya pandemia, que haya dolor, que haya problemas de desigualdad de ingreso. Cualquier circunstancia la van a usar para tratar de sacarle un poco más de sangre al pueblo argentino, de su esfuerzo de generación de valor. Así que es muy importante que se le ponga un corte a esto y que de aquí en adelante tengamos una etapa de desarrollo primero autónomo y endógeno. Yo creo que con el desastre que hizo Macri y la capacidad instalada ociosa que hay en este momento producto de las políticas de Macri, hay un espacio muy grande para que Argentina tenga 2 o 3 años de generar un proceso de industrialización y mercado interno potente endógeno, ¿no? Y esto va a permitir un tiempo para ir buscando cómo correr la restricción externa, que ha sido el gran problema de la historia argentina. Y dentro de esa reindustrialización que menciona, ¿hay alguna medida así? O un poco estoy pensando en medidas tan importantes como la renacionalización de las AFJP, ¿no? O sea, ¿hay algún punto que usted propondría que hay que examinar en un futuro programa económico? Yo creo que en términos macroeconómicos, el primer tema en Argentina es tarifar todas las empresas de servicios públicos. Porque la tarifa de los servicios públicos, la acción, que no ceda en quitas ni en plazos, porque nos estamos dando cuenta que estamos negociando con una parte del sistema económico financiero mundial que le importa nada que haya pandemia, que haya dolor, que haya problemas de desigualdad de ingreso. Cualquier circunstancia la van a usar para tratar de sacarle un poco más de sangre al pueblo argentino, de su esfuerzo de generación de valor. Así que es muy importante que se le ponga un corte a esto y que de aquí en adelante tengamos una etapa de desarrollo primero autónomo y endógeno. Yo creo que con el desastre que hizo Macri y la capacidad instalada ociosa que hay en este momento producto de las políticas de Macri, hay un espacio muy grande para que Argentina tenga 2 o 3 años de generar un proceso de industrialización y mercado interno potente endógeno, ¿no? Y esto va a permitir un tiempo para ir buscando cómo correr la restricción externa, que ha sido el gran problema de la historia argentina. Y dentro de esa reindustrialización que menciona,
¿Hay alguna medida así o un poco estoy pensando en medidas tan importantes como la renacionalización de las AFJP, ¿no? O sea, ¿hay algún punto que usted propondría que hay que examinar en un futuro programa económico? Yo creo que en términos macroeconómicos, el primer tema en Argentina es tarifar todas las empresas de servicios públicos. Porque la tarifa de los servicios públicos tiene que ser un vector de desarrollo y no la variable de rentabilidad de grupos transnacionales. Mire, acá en la época de Macri, una parte del sistema económico financiero mundial que le importa nada que haya pandemia, que haya dolor, que haya problemas de desigualdad de ingreso, cualquier circunstancia la van a usar para tratar de sacarle un poco más de sangre al pueblo argentino, de su esfuerzo de generación de valor. Así que es muy importante que se le ponga un corte a esto y que de aquí en adelante tengamos una etapa de desarrollo primero autónomo y endógeno. Yo creo que con el desastre que hizo Macri y la capacidad instalada ociosa que hay en este momento producto de las políticas de Macri, hay un espacio muy grande para que Argentina tenga 2 o 3 años de generar un proceso de industrialización y mercado interno potente endógeno, ¿no? Y esto va a permitir un tiempo para ir buscando cómo correr la restricción externa, que ha sido el gran problema de la historia argentina. Pues, y dentro de esa reindustrialización que menciona, ¿hay alguna medida así o un poco estoy pensando en medidas tan importantes como la renacionalización de las AFJP, ¿no? O sea, ¿hay algún punto que usted propondría que hay que examinar en un futuro programa económico? Yo creo que en términos macroeconómicos, el primer tema en Argentina es tarifar todas las empresas de servicios públicos. Porque la tarifa de los servicios públicos tiene que ser un vector de desarrollo y no la variable de rentabilidad de grupos transnacionales. Mire, acá en la época de Macri se habló mucho del desastre que hizo el tema de las tarifas con los salarios y con las jubilaciones. Como ministro era una persona muy abierta, que las reuniones de trabajo cada cual podía decir lo que quería, que se construía, vamos, el escenario en base a las opiniones diversas. También sus logros como ministro de Economía, porque en el 2011 llegamos a tener $17.400 de producto medido en paridad de poder adquisitivo, el más alto de América Latina. Y también la cuestión de la inversión, porque después de todo a los ministros de Economía también hay que medirlos por los resultados que obtienen. La inversión llegó al 24,5% en el 2011, es decir que fue una gestión económica muy buena por donde se la mire, e incluso cuando intentan atacarlo desde un punto de vista político, también podemos dar una respuesta técnica, después que traten de empardar. Dicho esto, me parece importante el concepto de desarrollo autónomo y endógeno, y te quería preguntar, Amado, ¿qué opinas vos del tema de el ingreso universal? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Bueno, primero te quiero agradecer por todo lo que dijiste antes, ¿no? Y más allá de... Mira, es la verdad cronológica. más allá de los números, no, porque es llamativo que muchas veces se le preste tanta atención a los que fundieron a la Argentina, ¿no? Parece que en los medios puede opinar Tusenegger, que la volcó 2 veces, o Duhovne, o todas estas personas, y me parece que falta resaltar estos temas que resaltas vos, así que te agradezco mucho. Y yo creo que, mira, para poner el tema del ingreso universal en un contexto técnico, nosotros estamos viendo desde el mediado de los 80 hasta, bueno, ahora está la pandemia, pero hasta antes de la pandemia, un crecimiento de la productividad a nivel global muy potente, producto de la incorporación de nuevas tecnologías. Ahora, al mismo tiempo, esto no fue acompañado por aumentos de salarios y tampoco por aumento de los niveles de empleo. Entonces, ahí hay para mí 2 reflexiones. La primera es que, viste que se dice generalmente que el problema de la economía son las leyes laborales, que hay demasiados derechos de los trabajadores.
Entonces, cuando uno escucha esto, parece que las laburantes y los laburantes están explotando a los empresarios. Y no, no se condice esto con que el 1% del ingreso de las personas tenga el 50% del ingreso, los niveles de concentración que hay. Entonces, yo sí creo que hace falta otras leyes laborales, pero leyes laborales más a favor de los trabajadores. Si hay tanta incorporación tecnológica, tendríamos que estar en una jornada de 4 horas. O participación de los trabajadores en la ganancia. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo sería eso la jornada? Perdón, discúlpame. ¿Cómo sería eso? ¿Lo podés explicar mejor? Claro, la productividad ha crecido tanto, ya lleva 40 años, y los salarios no. Lo peor que puede hacer la izquierda es ponerse en contra de la tecnología. Yo creo que el problema no es de la tecnología, sino de las instituciones. Entonces necesitamos una institucionalidad con leyes acordes a estos nuevos niveles de tecnología. Y esto, como hace un poco más de 100 años, es la disputa por un nuevo tamaño de jornada laboral. ¿No es cierto? Si la productividad aumentó tanto, bueno, necesitamos jornadas laborales más cortas. Porque si no, el capital se apropia de todo el impacto de las nuevas tecnologías. Entonces, creo que necesitamos una nueva institucionalidad que empareje la cancha, y mientras esto se va produciendo, bueno, creo que es importante tener algún formato de ingreso universal para equiparar esa situación. Y lo importante es que el ingreso universal no se convierta en un eslogan para hacer un nuevo plan social, que llamemos a las cosas por su nombre, que si hay que hacer planes sociales los hagamos, que son muy válidos, sí. Pero si tenemos que hacer o estamos apuntando a una cuestión más institucional como el ingreso universal, vayamos en ese sentido. Y un ingreso universal requiere también una modificación de los tributos para poder fondearse, por un lado. Por otro lado, requiere también que no tenga contraprestación, porque yo veo al ingreso universal no solo como una forma de complementar ingresos, sino sobre todo como una nueva herramienta de las trabajadoras y los trabajadores para pelear por la distribución del ingreso desde un escalo más alto. Bien. Perfecto, es importante. Bueno, me gustaría profundizar en eso, Amado. Néstor te habla, Néstor Picone. ¿Qué hace, Néstor? Bien, bien, acá armando estos encuentros que la verdad que nos da un gusto escucharte. Espectacular, con una gente muy respetada y muy hermosa. Sí, esa es la verdad. No, a ver, una es el fondeo, ¿no?, para este ingreso básico universal. Pero la otra, ¿cómo se pone? Por lo que estamos viendo por el IFE, por el ingreso básico universal, tendría que haber una distribución arriba de los 10 millones de personas. Un IFE o un ingreso básico universal para 10 millones de personas. Una es el fondeo, que vos decís, que puede ser de los tributos, no sé, no explicaste bien, me gustaría que lo desarrolles un poquito eso también. Y la otra es, ¿cómo ponemos a ese caudal de seres humanos, de trabajadores, de gente, en función productiva? ¿Hay una articulación que se puede hacer? Sí, primero lo del fondeo. Yo creo que si no va acompañado de un cambio tributario, no tiene sustentabilidad en el tiempo. Nosotros, para poner la UH en marcha, primero se hizo la recuperación del sistema jubilatorio, como se dijo antes, ¿no? Entonces me parece que esto requiere una racionalidad que no tiene nada que ver con la austeridad fiscal que proponen los neoliberales, sino con la sustentabilidad del tiempo. Y para esto yo creo que tiene que haber mayores tributos sobre los grandes ingresos y sobre las rentabilidades de los grandes conglomerados empresarios. No sobre las pymes, no sobre la empresa nacional, que está al revés, necesita mayor impulso, por el segundo tema que vos planteás, sino sobre las grandes corporaciones, que son las que se han ido apropiando de todos los excedentes. Y este es un fenómeno mundial, no es un fenómeno argentino, ¿no? Vos fíjate, por ejemplo, las prestadoras de servicios públicos privatizados son un problema de Argentina, pero también de Francia, donde vimos los reclamos de los chalecos amarillos, o en Chile. Entonces, ahí hay un tema que es que estas empresas no son generadoras de valor, sino que son apropiadoras de valor. Y me parece que hay que revisar un poco la teoría del valor neoliberal para entender
la concentración del ingreso que hay, no dar las cosas, repetirlas como loros, sino darnos cuenta, por ejemplo, para ponerlo bien concreto, la acción de Pampa de Gira durante el kirchnerismo en Nueva York rondaba los $8, un poco más, un poco menos. A los 2 años de que asumió Mauricio Macri valía $65, y cuando Macri estaba por ahí valía $12. Quiere decir que hubo una correlación inversa entre el valor de la acción de Pampa Energía y la calidad de vida en Argentina. Entonces no es que el valor de esa acción es un reflejo del valor que genera la empresa, sino que todo lo contrario, es un reflejo del daño que le está causando al país. Entonces me parece que hay que discutir en el plano teórico estas cuestiones, porque si no, estamos siempre dando vueltas alrededor de los mismos temas, ¿no? Y con respecto a la productividad, de ponerlo eso en función productiva a todos esos trabajadores, ¿o pensás en la economía popular? No, de ninguna manera. Yo estoy totalmente en contra de esos conceptos. Yo creo que tiene que haber una sola economía donde entramos todas y todos. Yo creo que eso es, digamos, estratificar para siempre la situación. Nosotros, en tanto peronistas kirchneristas o kirchneristas peronistas, creemos en la movilidad social ascendente. Así que no, yo me imagino las herramientas que hablaba antes, macroeconómicas, como el divisionamiento del crédito y la cuestión vinculada al costo de producción, como las herramientas que generan más puestos de trabajo, e inclusive incorporar masivamente, por ejemplo, organizaciones de con formato cooperativo a la par del mundo empresario, pero dentro del mismo sistema económico. Sistema económico que justamente sea reparador y equiparador. Si no, estaríamos congelando una mala distribución del ingreso para siempre. Sí, ahí aparece, no sé si algún otro compañero, Eric, Alfredo, quieren preguntar. Nos quedan pocos minutos, pero aprovechemos nomás. No, me parece que hay conceptos muy importantes. Yo me quedo con el concepto de desarrollo autónomo y endógeno. El tema que efectivamente hay que discutir desde el punto de vista teórico, fundamental, esta cuestión de la teoría del valor, de cómo se apropian del valor, no lo crean, lo apropian, y también de que hay una sola economía, que no podemos encerrarnos atrás como si fuéramos una reserva de los Hux en Estados Unidos, sino que hay que ir a discutir de igual a igual la cuestión del poder. Me parece que va en ese sentido, Amado, lo que vos decís. Ese punto para mí es central, Eric. Es central porque si no ya ese reconocimiento de que va a haber ciudadanos de primera y de segunda, como si fueran reservas de gente, que en realidad lo que estaría fomentando es el ejército de reservas de los desocupados, ya que tocaste el tema de reservas, ¿no? Estaríamos forzando a... Quedaría formalizado. Exactamente, forzando la incapacidad del sector del trabajo para discutir igual los términos laborales. Entonces yo creo que justamente el camino contrario que hay que seguir, darle más herramientas a las trabajadoras y trabajadores, que tiene que ver con cambios institucionales. Si no, no hay nada, no hay un camino. Va a ser un mundo cada vez más dual, más desigual, y en el cual además se va a reforzar esta tendencia de que hay países que conforman un neocolonialismo. Ah, a Raúl Zaffaroni le gusta decir un tardo colonialismo, en el cual, porque ¿cuál va a ser en la salida de la pandemia el valor de los commodities, el valor del petróleo, el valor de los bienes que producimos nosotros? Porque será la paradoja de que, fíjate, nosotros exportamos materias primas, estas se venden en mercados, entre comillas, transparentes y bien organizados, que están en el norte, y ellos nos devuelven estos productos transformados en mercados oligopólicos. Entonces, todo el valor va quedando apropiado en el norte industrializado y cada vez nos distanciamos más. Yo creo que justamente en esta etapa habría que crear, por ejemplo, una YPF de litio y nosotros decidirnos a no exportar litio en estado bruto, como hizo Enrique VIII en la Inglaterra de aquella época, ¿no? Donde los telares estaban en Irlanda y la lana estaba en Inglaterra. Bueno. Sí, creo que la economía mandó secuestrar a varios. Mandó secuestrar a varios holandeses para que hicieran los telares. Exactamente. Sí, la economía no,
no puede verse en términos ahistóricos como si fuera las ciencias físicas. La economía hay que verla en términos históricos y ubicarse en el programa histórico de cada nación, y esa nación en el contexto del resto de las naciones, porque si no estás jugando al truco con cartas de póker, ¿no? Exacto, así es. Hay una herramienta, hay un instrumento que dejaste deslizar ahí, y me gustaría que cuentes el ejemplo del Partido de la Costa, que siempre es donde yo te conocí, no personalmente, sino por las referencias cuando pasé por allá. Es el cooperativismo. Creo que no hay una suficiente noción por parte de mucha dirigencia política y aún de militantes del campo popular y sociales del valor del cooperativismo en la Argentina, del peso político y económico que podría llegar a tener si se lo constituye realmente como un sujeto, como realmente es, con una historia de más de 100 años. Sí, por eso, y yo creo que ha habido un tema cultural por tratar de, desde los sectores dominantes, de berretizar el cooperativismo, ¿no? Desde plantearlo como si solamente pudiera ser un tema para armar jardinería. Entonces, en el Partido de la Costa, caducamos la concesión privada que había del sistema automotor en el año 2004, del sistema, perdón, del transporte público. Y desde el municipio compramos colectivos y los operaron las cooperativas de luz y de cloacas que hay en cada pista separada, zona norte, centro y sur, con centro en Santa Teresita, en San Clemente y en Marrajó. Sí. Y las operaron las cooperativas de prestaciones. Hasta el día de hoy funciona así. Y funciona razonablemente bien, a costos bajos, ha seguido obteniendo nuevo material rodante. Es decir, que hay que apostar a estas formas de organización que no tengan que ver con la rentabilidad empresarial, sino justamente con maximizar el valor y la posibilidad de crear puestos de trabajo. Así es. Bueno, Amado, te agradecemos mucho tu paso por el laberinto. Espero que no te hayas perdido, sino que nos haya servido a nosotros para esclarecernos un poco. Te saluda don Alfredo. Sí, un abrazo. Adelante, Alfredo, hijo. Bueno, sí, muchas gracias ante todo por haber aceptado esta entrevista. Entre los temas que quedamos picando, creo que tenemos que trabajar el de la estatización de empresas de servicios públicos. Ese, bueno, da para mucho. Muchas gracias. Realmente pienso que ha sido muy, muy interesante. Bueno, Amado, impresionante. Siempre recuerdo que en el Senado la puerta de la vicepresidencia siempre estaba abierta y pudimos charlar un montón de veces, así que también eso te pinta como persona, además de tu paso por el Ministerio de Economía. Un fuerte abrazo y un fuerte saludo a toda la familia. Gracias. Bueno, muchas gracias, espero que nos podamos ver pronto. Perdón, sí. Perdón, don Picones, perdón. No, siga usted, Amado. No, que la verdad que bueno, solo de él tengo un recuerdo extraordinario y él me presentó a su papá, que es una persona realmente muy, con una impronta muy importante, y bueno, ahora tengo la posibilidad de conocerlo de hijo también, así que le mando un abrazo muy grande, espero que nos podamos ver y seguir soñando con esta Argentina, ¿no? Con esta Argentina que tanto amamos y bueno, que tanto daño se le da ese tiempo de Macri, y que podamos seguir hacia adelante.